Cordial saludo para todos. Vamos a hablar sobre infección perinatal, específicamente algunos aspectos sobre la toxoplasmosis. Iniciamos entonces con la toxoplasmosis, una zoonosis parasitaria producida por un protozoo, el Toxoplasma gondii. El huésped es el humano y generalmente es una infección asintomática. Las formas clínicas varían dependiendo de la inmunidad del huésped y las características del agente, como el número y la virulencia. Dentro de los mecanismos de transmisión está el consumo de quistes al consumir alimento crudo. En las transfusiones, esto ha disminuido notoriamente por las prácticas de mejoría en procesamiento de los derivados sanguíneos. Transplacentario, que es el que vamos más a tratar en esta presentación, donde pasan taquizoditos, y también contaminación fecal con heces de gatos comiendo verduras que no están hervidas, agua contaminada y también por la falta del aseo adecuado de las manos. Los grupos de riesgo entonces principalmente son las embarazadas no infectadas y los pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso. Hay cuatro formas de presentación: la enfermedad neonatal, que es la que queremos impactar. El recién nacido con enfermedad generalizada puede tener compromiso del sistema nervioso central. Pueden darse también enfermedad en los primeros meses de vida, ¿sí? El diagnóstico ocurre meses después, independientemente si hay gravedad en los síntomas. Enfermedad que se manifiesta tarde en la vida, ¿sí? Se diagnostica por presencia de una secuela o la reactivación de una infección. Una de estas es la retinopatía. Y generalmente lo que hay son infecciones asintomáticas, donde hay niveles de inmunoglobulina G persistentes o crecientes como la única expresión de su infección, y pueden haber secuelas derivadas de este proceso infeccioso. Con respecto al ciclo de vida, ¿sí? La forma de infección, se pueden ingerir estos microorganismos que tienen, pues, como ustedes lo ven, algún tipo de reproducción en el organismo. Entonces, los quistes que pueden estar en los tejidos del alimento, ¿sí? Principalmente pueden estar como reservorio los gatos, los ratones y las aves, que en sus deposiciones estos aparecen como quistes o quistes fetales que pueden ser consumidos por los cerdos, por las ovejas, y en el proceso, pues, de alimentación, al no cocinar bien los alimentos, pueden pasar y infectar al ser humano. También otra fuente son las transfusiones sanguíneas, y otra es la manipulación de tierra, la manipulación de alimentos y el consumo de agua no hervida, que puede pasar y generar, pues, la infección en el humano y a su vez hacer el paso transplacentario e infectar al feto y generar manifestaciones en el feto o en el recién nacido. Las manifestaciones clínicas entonces tienen, dependiendo de su forma y forma ganglionar, forma generalizada, tener cefalea, coriza, dolor faríngeo, dolor abdominal, náuseas, mialgias, erupción cutánea, entre otras. La forma generalizada, ¿sí? Puede tener compromiso del corazón, del pulmón, compromiso digestivo, hepático. Con respecto a la toxoplasmosis y en el embarazo, específicamente el tema que nos trae, ¿cuándo es importante? Cuando se da la primoinfección en el momento de estar en embarazo, porque existe riesgo de infectar al feto y este riesgo se incrementa dependiendo del trimestre. La probabilidad de transmisión y daño depende del trimestre. El tratamiento durante el embarazo disminuye la posibilidad de transmisión a la mitad, y por eso es importante la revisión de este tema. Entonces, la frecuencia de infección depende de la edad gestacional. Miren que en el primer trimestre es del 10 al 15%, en el segundo es del 30%, y en el tercer trimestre es del 60%. El tratamiento de la espiramicina con espiramicina reduce el 60%
esta infección fetal. Antes de la concepción, la infección es nula, excepto para el VIH, esto lo mencionaremos más adelante, y la severidad es inversamente relacionada. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos evitar? Este tipo de formas congénitas, donde hay fase generalizada aguda, todas estas cosas que vemos, septicemia, hepatomegalia, esplenomegalia, y compromiso a diferentes niveles, el corazón, el tracto gastrointestinal, puede terminar en prematurez, escaso desarrollo, bajo peso al nacer. Y también hay fase encefalítica aguda, encefalitis aguda, convulsiones, dificultad para succionar, espasmos musculares, hidrocefalia, estrabismo, retinitis, todo esto en el recién nacido. Puede haber, ¿cierto?, en su progresión, fase con daño cerebral, donde hay retardo psicomotor, calcificaciones intracraneales, epilepsia, atrofia óptica, microftalmia y ceguera. Todo esto queremos evitar con un tamizaje adecuado, un diagnóstico adecuado y un manejo adecuado, que es lo que vamos a plantear. Hay una tarea de Sabin para todos conocida, la hidrocefalia, calcificaciones y corioretinitis. Esto pues también se puede presentar en cualquier patología que hace o que compone el síndrome de Torch. ¿Sí? El 85% de las corioretinitis, 10 a 30% tienen pérdida de la audición, una infección congénita, un retraso en el desarrollo en el 20 al 75%, pueden haber convulsiones, disfunción cerebelosa y bajos puntajes en el coeficiente intelectual. ¿Qué con respecto a la inmunidad humoral frente a la infección? Pues siempre la inmunoglobulina M es la primera en aparecer entre los 5 días y 4 semanas. Esta indica la infección aguda, se lo tienen que tener muy presente. La inmunoglobulina G, en cambio, aparece 1 a 2 semanas después de esa prima infección, luego disminuyen y permanecen bajos durante toda la vida. En menores de un año pueden persistir anticuerpos maternos. La inmunoglobulina A aparece en las 2 primeras semanas de la prima infección, persistiendo por 3 a 9 meses. Y la inmunoglobulina E aparece las 2 primeras semanas con una vida media más corta. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Toda paciente que se embaraza hay que solicitar una inmunoglobulina G. Idealmente, pues lo más pronto, luego de conocerse que está en embarazo. Quienes tengan la inmunoglobulina G positiva, hay que tomar del mismo suero una inmunoglobulina M. La recomendación es A1. Gestantes que tienen inmunoglobulina G negativa, o sea, nunca han estado infectadas, tienen que tener seguimiento mensual con inmunoglobulina M. La recomendación también es A1. ¿Sí? Si la inmunoglobulina M es positiva, aquí ya miramos si es una infección aguda, entonces se toma una inmunoglobulina G de hábitats en gestantes que tienen menos de 16 semanas. Pero si es mayor de 16 semanas sin pruebas previas, hay que cuantificar la inmunoglobulina A en el mismo suero. Dentro de las recomendaciones también está que madres con inmunoglobulina G de avidez baja o positivas para inmunoglobulina A satisfacen los criterios de toxoplasmosis adquirida durante la gestación y debemos dar manejo. Dado que la inmunoglobulina A tiene una sensibilidad reducida, se recomienda ofrecer a las madres con inmunoglobulina G positiva e inmunoglobulina A negativa asesoría y seguimiento mensual por ecografía. Esta parte la vamos a aclarar un poco mejor. Este es el algoritmo que está en el consenso de toxoplasmosis que se generó en el 2007 para Colombia. Lo primero es realizar una prueba de inmunoglobulina G antitoxoplasma. ¿Sí? Nos va a dar negativa o positiva. Si es negativa, quiere decir que nunca ha tenido contacto con el parásito. Entonces ahí se realiza control mensual de inmunoglobulina hasta la última semana del embarazo. Y también tenemos dos posibilidades, que siga negativo durante todo el embarazo, se excluye toxoplasmosis en la gestación, o que se positivice en algún momento. Si se positiviza en algún momento, pues hay que iniciar manejo, pero además hay que hacer consulta especializada para amniocentesis, tratamiento con espiramicina, ya había dicho, y seguimiento del recién nacido. Lo vamos a aclarar también más adelante. Ahora, si la inmunoglobulina G es positiva,
Pues entonces debemos tomar una inmunoglobulina M para mirar si es una infección aguda. Si la prueba es negativa, quiere decir que a la paciente le dio la infección hace mucho tiempo y simplemente tiene una cicatriz serológica. Se excluye la posibilidad de toxoplasmosis congénita. Pero si esta es positiva, entonces tenemos en cuenta la edad gestacional. Si es gestación menor de 16 semanas, pues se hace una inmunoglobulina G de avidez. Y si es más de 16 semanas, se realiza una inmunoglobulina A. Entonces, tenemos los criterios de toxoplasmosis aguda gestacional. Cuando la inmunoglobulina G de avidez, definida como baja de acuerdo con las indicaciones del laboratorio, toxoplasmosis gestacional. O infección de menos de 4 meses cuando la inmunoglobulina es positiva. ¿Sí? En caso de tener los criterios de toxoplasmosis, nuevamente consulta especializada, amniocentesis para PCR e iniciamos tratamiento con espiramicina, como ya hemos dicho, además del seguimiento del recién nacido. Ahora, si la inmunoglobulina M es positiva, con inmunoglobulina G de avidez alta o inmunoglobulina A negativa, se realiza asesoría y decisión según pues lo que planteen los padres y el especialista. Estos pacientes básicamente serían para remisión, más o menos tratamiento, para pues definir el seguimiento. ¿Por qué la amniocentesis diagnóstica? Pues si bien cuando la inmunoglobulina G es positiva, la inmunoglobulina M es positiva, se habla de una infección aguda, ¿sí? La sensibilidad de la amniocentesis es del 80% con una especificidad del 98%. Esta se recomienda por encima de la semana 18 y la mayor indicación es para cambio de terapia de la espiramicina a pirimetamina sulfadiazina o sulfadoxina, ¿sí? Y además la ecografía es un buen indicador de pronóstico fetal. Eso lo vamos. Ya sabemos entonces las recomendaciones para la prevención es una adecuada cocción de la carne, ¿sí? Consumir bebidas hervidas, evitar el contacto principal con los gatos y con los gatos principalmente menores de 6 meses, que son los que tienen más frecuentemente la infección activa. Y con respecto a las actividades de contacto con tierra, un adecuado lavado de las manos. Se ha demostrado que el consumo de agua embotellada es un factor protector para la infección por toxoplasmosis. Entonces, pacientes que tienen IgG negativa deben idealmente consumir agua embotellada. Las pacientes que son seronegativas idealmente deberían tener una consulta preconcepcional y solicitar una inmunoglobulina G antitoxoplasma, ¿sí? Quienes sean positivas antes del embarazo no requieren pruebas adicionales durante los embarazos subsiguientes, ¿sí? Se asume que tuvo una infección y esta no repite pues en la vida posterior. Con respecto al tratamiento, es muy importante iniciarlo en las 3 primeras semanas posteriores a la seroconversión. No hay efecto en los estudios de tratar luego de 8 semanas de seroconversión. Entonces tenemos una ventana para hacer el diagnóstico adecuado e iniciar el manejo. Y existe efecto protector al encontrar síntomas clínicos en el niño tratado con la espiramicina en las primeras 4 semanas de seroconversión. ¿Sí? Conclusión de esta diapositiva. Es muy importante hacer el diagnóstico oportuno e iniciar el tratamiento luego de la seroconversión lo antes posible, no más allá de las 8 semanas. Siempre el tratamiento ante criterios serológicos. Uno, inmunoglobulina G negativa, que se positivizó la inmunoglobulina M, se habla de infección aguda y hay que orientar a los padres indicando que el tratamiento puede que no tenga ningún efecto. Recuerden que el 60% de las infecciones en los productos se previenen, no el 100%. En todos los casos de infección durante el embarazo, pues hay que seguir la vigilancia por ecografía, vigilando aparición de signos de toxoplasmosis gestacional, amniocentesis, dependiendo de la edad gestacional, como les mencionaba, para saber si cambiamos el antibiótico y, claro, estudio en el recién nacido para evitar secuelas. Si la infección es antes de la 18 semana de gestación, pues iniciamos espiramicina, 3 gramos al día, o sea, 9 millones de unidades,
Generalmente prescribimos 3 millones de unidades cada 8 horas. Esto es un medicamento post. Y se manda ¿hasta cuándo? Hasta determinar si hay infección después de la amniocentesis o si no la hay. Si la infección se detecta luego de las 18 semanas, iniciamos entonces pirimetamina sulfadoxina, 3 tabletas cada 8 horas, cada 8 días, más ácido folínico 15 miligramos hasta finalizar el embarazo, o pirimetamina 25 miligramos al día, más sulfadiazina 4 gramos al día y ácido folínico 15 miligramos al día hasta finalizar el embarazo. Luego de la amniocentesis, si la PCR en líquido amniótico es positivo, continuar tratamiento con pirimetamina sulfa. Pero si es negativo, entonces volvemos a la espiramicina hasta finalizar el embarazo. Continuamos el tema de infección perinatal con VIH y embarazo. Pues el objetivo de esta charla es revisar el manejo del VIH antes, durante y después del parto, las medidas básicas de atención del recién nacido. Y específicamente hablaremos de algo de tamizaje, manejo intraparto y que con respecto a la lactancia en las pacientes VIH positivas. Pues afortunadamente la disponibilidad de los antirretrovirales redujo la transmisión del VIH madre e hijo notablemente, de un 25% a menos del 2% cuando el manejo es óptimo. ¿Con qué? Con profilaxis perinatal específica, con cesárea en respectivas indicaciones y la leche de fórmula versus la materna, como veremos más adelante. Esta es una gráfica donde nos ilustra las nuevas infecciones por el virus del VIH entre 1990 y el 2007, gracias a los esfuerzos en cuanto al manejo y a todas estas campañas, paulatinamente a partir de 1990, del 2002, perdón, inicia la disminución en las nuevas infecciones por VIH en los niños. Esto se mantiene hasta la actualidad, inclusive en el análisis de la última década. Igualmente para los niños fallecidos a causa de SIDA, ¿sí? Lo que sí ha mantenido constante en ascenso es los niños que viven con VIH en el mundo. Ahora sí empieza a disminuir pues en la última década, cosa que no ocurría como vemos en las dos décadas que anteceden a esta última. ¿Por qué se ha dado esto en la disminución en la última década? Porque el número y el porcentaje de embarazadas VIH positivas cada vez son más las que reciben la terapia antirretroviral. ¿Qué es la infección por VIH entonces? Un estado determinado por hallazgos de anticuerpos contra el virus o hallazgo directo del virus por técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa, cultivo, transcriptasa reversa y carga viral. Ahora, ¿qué es el SIDA? Son los signos o síntomas asociados a la inmunodeficiencia. ¿Cuáles son las vías de transmisión materno-fetal? Si no realizamos ninguna intervención, el total de transmisión es entre el 15 y el 45%, distribuidas así. In útero, entre el 23 y el 30%. Esta transmisión in útero se da mayor en las últimas 2 semanas. En el trabajo por ciento se da la transmisión entre el 45 y el 70% y entre un 12 y un 14% se da en la vida postnatal y es relacionado con la lactancia. El diagnóstico pues es por clínico cuando el SIDA es evidente o por métodos serológicos que vamos a mencionar, ELISA, Western Blot y métodos virales directos, reacción en cadena de polimerasa, anticuerpos contra P24 específicos, estos son más aplicados en el recién nacido, y también por la carga viral y el cultivo del virus. Este es bien importante para ustedes, el tamizaje. Lo que se utiliza para tamiz es la prueba de ELISA. Detecta anticuerpos totales contra el virus, es una reacción antígeno-anticuerpo. La prueba positiva debe ser sometida a una nueva prueba en la misma muestra, repetirla en la misma muestra. Muestras doblemente positivas deben ser sometidas a una prueba confirmatoria, o sea, pasaríamos al Western Blot. La prueba presuntiva negativa significa ausencia de infección o infección en la fase inicial. Este es el algoritmo planteado por el Ministerio de Protección Social. Tomamos una muestra para tamizaje
Si el ISA es no reactivo, pues seguimos el control prenatal corriente de una paciente de bajo riesgo. Pero si el ISA es reactivo, pues hay que hacer uno segundo, ¿sí? Con la misma muestra. Si los dos son reactivos, pasamos a la prueba confirmatoria Western Blot, ¿sí? Ahora, si el ELISA es negativo o no reactivo, pues hay que hacer uno tercero para cuantificar. Si este es reactivo, tendríamos 2 de 3, pasaríamos a la prueba confirmatoria, pero si es negativo, tendríamos 2 negativos y hablaríamos de que el primero fue un falso positivo. Esto con respecto al tamizaje. Ahora hablaremos de la prueba confirmatoria Western Blot. Si el ELISA es doblemente positivo, pasamos a una prueba más específica para el VIH 1 y 2. La sensibilidad y la especificidad está al 99% y detecta anticuerpos contra los principales componentes antígenos del virus. Si es positivo este, hablamos de diagnóstico de infección. Si en el laboratorio vemos dos bandas de proteínas de envoltura. Negativo, no hay ninguna banda. Y el indeterminado es una banda proteína de envoltura. ¿Sí? Puede presentarse por reacción cruzada con otros virus, ADN, ¿sí? En reacción de cadena de polimerasa. Y los falsos positivos están entre el 0.004% al 0.007%. Y esto tiene que ver también por los autoanticuerpos. Y este pues es, el Western Blot indeterminado. ¿Sí? Entonces, si estamos en el segundo trimestre, es mejor dar manejo antirretroviral y repetir el nuevo Western Blot confirmatorio de 4 a 8 semanas. Pero si el Western Blot es negativo, pues podríamos pasar también a pruebas de carga viral CD4, CD8 y repetir el Western Blot en 15 días. Aquí les voy a mostrar el algoritmo. La prueba confirmatoria es un poco más complejo. Si el Western Blot es negativo, entonces hablamos de que es negativo, que fueron unos falsos positivos del test de ELISA, y haremos un control prenatal normal, ¿sí? Si es positivo, pues lo que iniciamos es tratamiento, pero el problema es cuando tenemos una banda que nos da indeterminado. Si es en el primer trimestre, hacemos un segundo Western Blot después de 1 a 3 meses. Si es indeterminado y es en el segundo tercer trimestre, haremos otras pruebas como la carga viral, si es detectable tratamiento, y si es indetectable, seguimiento del control prenatal, ¿sí? Cuando haríamos el indeterminado en el primer trimestre, si el Western Blot se repite 1 a 3 meses y es negativo, hacemos un control de rutina. Si es indeterminado, nuevamente pasaríamos a la carga viral. Si es indetectable, seguimiento. Si es detectable, tratamiento. Y si es positivo, sí, luego de repetir, hablaríamos de infección y hay que dar tratamiento. Este algoritmo del Western Blot, así como el algoritmo del ELISA, es muy útil para tenerlo en el consultorio y consultarlo ante cualquier duda para orientarnos en el diagnóstico. El diagnóstico en neonatos es diferente. Este sí no se utiliza ni ELISA ni Western Blot porque pueden haber unos falsos positivos. Se utiliza más específicamente reacción en cadena de polimerasa, detección del antígeno P24 y cultivo del virus. Las pruebas pronóstico. Toda paciente que es VIH positivo hay que tomarle una carga viral y un recuento de células CD4. La carga viral indica la magnitud de la replicación viral. El recuento de células CD4 indica la extensión del daño inmune inducido por el virus. ¿Sí? Esta es una lista de los principales fármacos antirretrovirales. Se clasifican en 4 grupos: inhibidores análogos de nucleósidos, inhibidores análogos no nucleósidos, inhibidores de proteasa e inhibidores de la fusión. No nos vamos a detener mucho acá porque quienes ordenan estos manejos inicialmente son los médicos internistas o los médicos infectólogos. En nuestra parte llegamos hasta el diagnóstico y remitir para el inicio del manejo. Si el diagnóstico es conocido, o sea, si la paciente ya sabe y no ha iniciado tratamiento, se recomienda iniciar luego de la semana 14 por algunos efectos teratogénicos de los antirretrovirales. Siempre evitar monoterapia, y esto lo voy a reforzar más adelante. Generalmente la terapia antirretroviral de alta efectividad tiene que ser dada con dosis de inhibidores análogos de nucleósido de transcriptasa reversa, un inhibidor análogo no nucleósido de transcriptasa reversa o un inhibidor de proteasa. Si ha recibido tratamiento, pues hay que evaluarse este antes de continuarse para mirar si este antirretroviral que está recibiendo tiene algún efecto teratogénico
y se recomienda pues seguir las recomendaciones del Task Force del 2009. Dentro de estas recomendaciones se recomienda la terapia HART, que es terapia antirretroviral altamente activa, que incluye terapia antirretroviral o profilaxis para todas las pacientes infectadas independiente del conteo de CD4. Sidobudina en todos los regímenes, porque tiene acumulación en forma activa de la placenta, ¿sí? Evaluar la resistencia si hay viremia detectable y evitar el efavirenz en el primer trimestre por el potencial teratogénico. ¿Cuáles son las recomendaciones durante el manejo, del manejo durante el parto? Y esto también es muy importante para ustedes. El riesgo de transmisión, las hipótesis más representativas son microtransfusiones de sangre durante el parto por las contracciones, o la infección ascendente luego de la ruptura de membranas, o que el feto realice deglución de secreciones que estén contaminadas por el virus. Hay dos estrategias para intervenir en el momento del parto: la terapia farmacológica y la cesárea. ¿Sí? ¿Cuál es la terapia farmacológica? La sidobudina sola o combinada con otros antirretrovirales a todas las pacientes. ¿Y el esquema recomendado es cuál? Recuerden, la sidobudina está en todos los sitios donde se realiza atención del parto. Y si no es así, la Dirección Territorial de Caldas la tiene que administrar, ¿no?, o presentar. La carga inicial es de 2 miligramos por kilogramo en una hora, seguido por 1 miligramo por kilogramo por hora hasta finalizar el parto. Si se programa cesárea, el esquema debe iniciarse en 3 horas. Esta yo creo que es la parte más importante para ustedes con relación al VIH, tener sidobudina en su centro de atención, porque las pacientes, si bien pueden estar programadas en niveles de mayor complejidad, pueden arrancar trabajo de parto espontáneo y se recomienda iniciar tan pronto como inicie el trabajo de parto la carga inicial, ¿sí?, y hacer el seguimiento, perdón, continuar en 1 miligramo por hora hasta finalizar el parto en su proceso de remisión. Si las pacientes reciben otros antirretrovirales en el trabajo de parto, se pueden dar, se deben continuar estos. También disminuye la transmisión madre-hijo. Recordamos, este pues es el protocolo 076, que es el que da la evidencia en cuanto a la disminución de la transmisión, ya sea anteparto, ¿cierto?, o intraparto, y volvemos a recomendar el esquema intraparto, que es intravenoso, 2 miligramos por kilo durante la primera hora, seguido de 1 miligramo por kilo hasta el momento del nacimiento. Aquí también está el esquema del recién nacido, el cual es oral, 2 miligramos por kilogramo cada 4 horas, y ya sabemos que anteparto, después del diagnóstico, se puede empezar esta sidobudina, 100 miligramos 5 veces al día o 200 miligramos 3 veces al día o 300 miligramos 2 veces al día. Esto lo podríamos iniciar nosotros como monoterapia en el momento de hacer el diagnóstico, antes que la paciente va a medicina interna o infectología para el manejo farmacológico ulterior. La terapia HART, ¿sí?, es la terapia triple desde la semana 14 de gestación. AZT 600 miligramos al día más 3TC 150 miligramos cada 12 horas. Indinavir 800 miligramos cada 8 horas y nuevamente dentro de la terapia HART. La parte de nosotros es la profilaxis intraparto con sidobudina 2 miligramos por kilo la primera hora, continuando 1 miligramo por kilo hasta pinzar el cordón umbilical. Durante el parto por cesárea, ¿sí?, ya habíamos hablado terapia farmacológica, ahora cuando la cesárea electiva programada. Idealmente antes del trabajo de parto de la ruptura prematura de membranas. ¿Y cuándo se les hace una cesárea electiva? Cuando las pacientes tienen una carga viral, por eso es que es tan importante tener esas dos ayudas, la carga viral y el conteo de CD4, porque quienes tienen una carga viral mayor a 1000 copias en periodo cercano al momento del parto o menor de 1000, no hay evidencia que la recomiende. Si tiene más de 1000 copias, la vía del parto debe ser cesárea porque disminuye la posibilidad de transmisión. Se recomienda a las 38 semanas, pues hay que dar la terapia antimicrobiana por el estado inmunológico de la paciente y debe evitarse coadministración de metilergonovina e inhibidores de la proteasa por vasoconstricción exagerada. Esto pues cuando se realiza la cesárea. ¿Qué con respecto al posparto?
pues la morbilidad en el posparto está aumentada por la misma compromiso inmunológico de la paciente. Se debe hacer entonces alta en forma temprana para evitar infecciones nosocomiales, seguimiento pues en atención primaria. La anticoncepción se debe dar cuando se recibe ritonavir, nevirapina, nelfinavir, rifampina, rifabutina, ya que reducen niveles de estradiol. Antirretroviral de alta eficacia, continuar si está indicado. Y decisión de suspender, esto ya es como decisión en conjunto con infectología, dependiendo de la carga viral y del conteo de CD4. Que con respecto a la lactancia, ya habíamos dicho, la transmisión se puede dar hasta un 14% si la madre está infectada antes del parto, ¿sí? El 30% de las infecciones, el 30% de las infecciones por VIH se dan en el posparto y estas son pues las que pasan desapercibidas. Entonces no se recomienda la lactancia, ¿sí? Hay una gran discusión que si en los países en vías de desarrollo, en muchos países la lactancia materna, inclusive en pacientes que son VIH positivas, sí se recomienda, en la medida en que los déficits nutricionales de los recién nacidos podrían terminar en una mayor mortalidad versus el dar la lactancia materna en las madres VIH positivas, las cuales la transmisión sería de un 14%. Pero para nuestro país no está justificado mantener la lactancia materna. Se evitaría ese 14% entonces dando leche de fórmula durante los primeros 6 meses, y las EPS están en la obligación de administrarle la leche de fórmula a estas pacientes, ¿sí? Entonces, con respecto a la lactancia materna, el balance riesgo-beneficio para nuestro medio es que la posibilidad de transmisión es mayor y se le tiene que dar la leche de fórmula por parte de la EPS. Los factores de riesgo es que la carga viral alta, tanto en plasma, la carga viral es alta tanto en plasma como en la leche materna, ¿sí? Hay progresión clínica o inmunológica cuando hay bajos niveles de CD4, y también la asociación con patologías mamarias como mastitis, abscesos y pezones fisurados. Con respecto al cuidado del recién nacido, el tratamiento debe ser a todos. Se debe iniciar 6 a 12 horas posparto, 6 semanas de tratamiento con sibudina. No hay evidencia de seguridad con otros antirretrovirales, y las dosis en el recién nacido a término son 2 miligramos por kilo vía oral cada 6 horas o 1 miligramo por kilo intravenoso cada 6 horas. ¿Cuál es la recomendación alrededor de esto? Que idealmente estas pacientes deben tener un parto en un nivel de mayor complejidad, donde exista unidad de cuidado neonatal, para que los pediatras y el neonatólogo le inicien en el manejo al recién nacido en las primeras 6 a 12 horas posparto. Esto pues en cuanto al diagnóstico se modifica, se utiliza en el recién nacido la reacción en cadena de la polimerasa en los días 1 a las 6 semanas y a las 12 semanas. Si son negativas y no hay lactancia materna, se informa a los padres que es negativo, y hay que confirmar la desaparición de anticuerpos maternos a los 18 meses. La vacunación se inicia de forma rutinaria, esperando confirmación de la negatividad para aplicar la vacuna BCG. ¿Cuáles son las conclusiones? Hay que evitar procedimientos invasivos como amniocentesis, como episiotomías, en la medida que puede aumentar la posibilidad de transfusión madre-hija. Hay que iniciar un régimen antirretroviral óptimo. Hay que tener las consideraciones de cuándo iniciar en el embarazo por la posibilidad de teratogenicidad en algunos medicamentos. Siempre el tener presente la sibudina intraparto y el modo del parto en las mujeres con gran terapia antirretroviral activa y la carga viral indetectable es el parto normal. Si la carga viral es alta, es un parto por cesárea. Pues esto es todo lo que les tenía para hablar. Muchas gracias.